canta que te cagas. Romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Oh, ¡qué bonito! Te amo, te amo. ¡Qué bonito! Que sea contigo. ¡Grande! Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces que necesito. Es que es mágica, esa es mágica, te lo juro, ¿eh? Es demasiado. Tu mano. Qué bonito, chicos, y qué bonita canción de Pablo Milanés. Se mató esto, ¿no? ¿Ha salido el sol o ha llovido? Yo no sé qué está pasando ahora mismo. No. Si vamos para la playa o si necesito una sombrilla. Yo lo que sé es que eternamente los amo a los cuatro, como dice esta canción. Qué momento tan bonito, tan puro, tan simple, pero tan perfecto a la vez. Y siempre hablamos de la palabra verdad y honestidad en la música, y es algo que no se escucha, es algo que uno siente y te hace sonreír, y uno no sabe por qué está sonriendo, pero simplemente porque ustedes transmiten la verdad. Por eso elegimos esta canción, porque es una canción que te penetra el corazón, y lo han hecho con tanta elegancia y tanta delicadeza, y me lo están haciendo tan difícil. Estamos aquí los tres volviéndonos locos, pero de verdad que los felicito. Qué buen problema tenemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, de verdad. A mí me ha gustado mucho ella. Sí. Que cantan increíbles, ¿verdad? Y qué bonita la actuación, toda. Yo oí algo muy claro en esta batalla, en varias voces. No las voy a decir todavía, se lo voy a decir por lealtad con mi coach. Yo creo que se van a quedar con dos. Okay. Sí. Esta batalla me cambió otra vez las brújulas y estoy como pensando cosas diferentes. Es que dos de las personas, que no las voy a decir ya, que nos parecían un poquito inferiores a las otras dos, han demostrado que pueden avanzar y que pueden volverse mejores en muy poco tiempo. Entonces,
ahí yo creo que el profe tiene que... Vení, peleamos aquí los tres. Tiene que escoger porque estamos ahorita en desacuerdo. Ese se queda 100%. Y Rubén. Yo también voy por el 100%. Antes de nada, me gustaría decir una cosa, ¿vale? Yo voy a robar. A Yolanda. Te lo advierto. Por favor. Y no es a Yolanda. ¿Pero a quién vas a robar? Habéis estado los cuatro élite. Los cuatro. Elige bien. Pero mójate, dime, ¿a quién te quieres robar? Dime. Yo voy a robar lo que todo... Yo me voy a mojar. Por favor. Me voy a mojar. No te mojes, no te mojes. Yo no te me voy a mojar. ¿Pero se puede robar ahora? No, no se puede robar. Es muy difícil llegar aquí y crear este clima, ¿no? Este momento en venirnos tan pequeñitos y cantar con ese control y tan chiquitito y con esa sensibilidad y crear este clima, ¿no? Me va a robar a esta. Pero tengo que decir que a mí ha habido alguien que ha tenido dos detalles que me han tocado el estómago e igual... Más que una ayuda, es una putada. Todos, no. Ha sido María del Mar. ¿Qué? Yo también. Muchas gracias, de verdad. Yo creo que sí, que se van a ir con dos, madre mía. Pablo, dime algo. Yo te lo digo, pero ¿en voz alta o...? En alta, en alta. Como tú quieras. A mí me encanta el aloplacismo. O sea, las canciones que son para siempre. O sea, vivimos en un mundo de sobreinformación, millones de canciones al alcance de cualquiera...